Pues mañana llega el momento en que la Virgen de Regla del Pinar, Nuestra Señora Regla del Pinar, viene hasta Chipiona en ese traslado habitual de los últimos años en nuestra romería. Romería, y con el hermano mayor de la Hermandad del Pinar, estamos concretamente con José Antonio Solís. José Antonio, muy buenos días, antes que nada. Hola, buenos días. Bueno, mañana llega el día, un día importante y un día muy señalado que de los últimos años se ha convertido también en otro día más del Pinar. Pues sí, mañana es el día del traslado y este año va a haber novedades. 8 de la tarde, ¿no? Sí, 8 de la tarde. 8 de la tarde, con la participación también de los franciscanos, ¿no? Hombre, por supuesto, nosotros siempre contamos con ellos y ellos con nosotros, y además es idea precisamente del recto que hay ahora, de José Ricardo, de darle al traslado otra cosita. Uh-huh. Y por eso va a haber novedades en el traslado este. Vamos. Parece que el rosario va a llegar solamente hasta cierto punto y después, ¿no?, pues va a ser un poco más también festivo y de acompañar a la Virgen hasta el humilladero, ¿no? El rosario va a llegar hasta el Pino Las Vereas. En el Pino Las Vereas vamos a inaugurar un pequeño monumento a José Ignacio de Stardi, vamos, una piedra con, sí, un pequeño monumento que le vamos a hacer. Muy bien. Y ya a partir de ahí lo que es vamos hasta el santuario. Entonces hemos buscado a los piteros, un par de piteros de Villamanrique que vendrán ese día, porque los de aquí, tú sabes, vienen del Rocío y no pueden. Y entonces dos piteros de Villamanrique se van a desplazar a partir del Pino Las Vereas al santuario, ya en plan folclore, ¿me entiendes? Cante por sevillana, de fiesta. Entraremos en el santuario, que a la entrada las mujeres progresistas, la parmicha, el coro, le van a cantar a la Virgen a la entrada. Ya una vez que entremos, está allí el otro coro, que es el de María de Regla, le cantará la zarbe, y una vez que ya se le cante la zarbe, pasaremos al humilladero, que de hecho el humilladero esperemos que esté este año más iluminado. También queremos poner unas macetas a los lados, incluso las antorchitas estas con las luces, o sea, darle otra cosa diferente, porque vamos, es idea, ya te digo, que no es solo idea de la hermandad, sino más que nada el recto que hay ahora de José Ricardo, que ya de hecho el año pasado entramos en el santuario, que no se venía entrando, y ya vamos a ir cambiando un poquito lo que es el traslado. José Antonio, entonces, en este tema hay que decir que bueno, la Virgen después queda permanente ya en el humilladero hasta la salida del sábado, que se traslada otra vez, ¿o cómo? No, la Virgen queda permanente, entra allí en el santuario, pasa al humilladero. Uh-huh. Luego en el humilladero estarás hasta el viernes por la tarde, viernes, que termina la ofrenda floral, y ya de ahí pasa al santuario. Ya en el santuario pues hay que vestirla, hay que prepararla para que se le hace el sábado, para que el domingo esté dispuesta para la romería. ¿El domingo la romería a qué hora? A las 9 de la mañana. 9 de la mañana, recordemos que no hay misa, que es directamente la salida. La misa la hacemos allí es que hacer una misa aquí nos requiere tiempo, y luego tenemos que hacer otra allí, cuando te das cuenta son las 3 de la tarde, entonces es muy tarde, y entonces lo que queremos es salir a las 9 para hacer la misa nuestra allí, la misa de Romero. Bueno, nos hemos saltado el día del viernes y del sábado, que vamos a hablar de ello, que es el día de la ofrenda floral. Todas las asociaciones particulares que quieran, ¿qué horario van a tener allí? Desde las 6:30 hasta las 8, las asociaciones, y vamos, y quien quiera, eso lo pediría, que quien quiera llevar flores, que por favor la lleve allí a lo que es la ofrenda floral, que no quieran poner canastos el domingo en la carreta, ni se puede admitir lo que un buqué, un ramito pequeño, pero un canasto y eso grande no. Pero ya el año pasado tuve problemas con una persona que quería poner un canasto, y es que la carreta va adornada, lleva su línea, y entonces si le metemos un canasto de rosa grande o de eso, pues ya le quita toda la nieve, le trastoca toda. Que la ofrenda es el viernes de 6:30 a 8, por favor que la lleven allí. Vale. La flor. ¿Y el sábado, Día de la Mujer? El sábado es el Día de la Mujer en el Pinar, que empezaremos sobre las 1:30, las 2. La hermandad hace una paella, que la reparte gratis, solo vamos a cobrar lo que es la bebida. Y después hacemos también luego lo que es un baile por sevillana y eso, para las mujeres mayores. La mujer mayor que vaya mejor ataviada también tiene premio, y las mayores. Luego, a continuación, viene el concurso de baile para la sevillana, para los jóvenes, para los chaveas más jóvenes, chiquillos y eso. Uh-huh. Y detrás, sobre las 10 por ahí, pues viene también un grupito a cantar, que es el grupo Arbarada, de aquí de Rota, que estará hasta las 12:30, la 1, ya depende, ¿sabes?
Sí, que por lo tanto el sábado por la tarde, bueno, desde por la tarde hasta por la noche, hasta la madrugada, vais a tener ambiente en el Pinar para aquellos que queráis ir y quedaros. Y además se pasa un ratito muy agradable porque somos, bueno, pues mucha gente de Chipiona los que también queremos compartir ese ratito y esa copita con nuestras amigas y amigos que no nos vemos a lo mejor ya hasta que no pase el verano, porque ya empieza la gente con esto del verano también a trabajar en muchos sitios y es el momento pues casi como que una despedida de festiva de lo que nos viene ahora, ¿no? Y también hay que reseñar que hay una caseta allí que hay puesta y donde hay el viernes también, creo, un menú bastante interesante. Lo tengo aquí delante. Si te parece, paso a leerlo. Menú para cuatro personas, que es ración de choco, arroz para cuatro personas, ración de pimiento frito, carne a la brasa para cuatro personas, pan, bebida y de postre, helado, todo eso por 15 euros. Sí. Muy barato. Hombre, es que como el viernes, la caseta se monta el viernes y prácticamente va muy poquita gente el viernes, y allí el problema de las casetas es que vende solo el sábado un poco y el domingo dos o tres horas. Entonces, para ver si lo que es la caseta hace un poquito, pues ahí a ver si vamos ya ambientando durante los tres días que vaya la gente y así. Yo creo, vamos, que el menú por eso es... Sí, hay que reservar, porque el chaval no sabe si más o menos la gente que van ahí, eso para... El teléfono de reserva es el 608-67-83-33. Esto se supone que será de noche, claro. No, esto es... ¿A mediodía? Esto es el viernes a mediodía. ¿A viernes a mediodía? Pues mira, un almuerzo pues para... Ya por de noche está allí la caseta y tenemos la exhibición ecuestre y ya es independiente, pero esto es un almuerzo al mediodía el viernes. Bueno, vamos a reseñar también lo de la exhibición ecuestre, que es el viernes por la noche, ¿no? Sí, el viernes. Ya hace tres años que la venimos haciendo, con este hace tres años, que Ángel Muñoz es el presentador y el que busca más o menos... Este año lo buscaba, y otro año lo busca Fran, que también... Entre ellos son los que lo llevan, son hermanos de la hermandad y están en la junta y llevan lo que es la exhibición ecuestre. Entonces llevan tres años que está él el presentador y Fran el que se encarga total. Sí, va a haber unos enganches, un enganche de muchas bestias, y creo que son tres caballos y tres enganches. No lo tengo todavía. ¿Tenemos la hora confirmada de eso? La hora es a las 10 de la noche. El viernes a las 10 de la noche. Bueno, voy a decir el recorrido de la romería, que en este caso, bueno, no varía nada con respecto al año anterior. La salida, hemos dicho, a las 9 de la mañana es del Santuario, Avenida de Regla, Víctor Pradera, Miguel de Cervantes, Avenida de Madrid, Avenida de Huelva, Paseo Marítimo de la Laguna, Pino de las Veredas, Pinar de la Villa y ya a la ermita. 12:30, misa de Romero, aproximadamente. Aproximadamente, hombre, siempre tratamos de llegar tempranito porque las personas cuando llegan allí llegan con mucha calor, si llegan a las 2 del día pues no escuchan la misa, se van a la caseta, bueno, si tienen... debajo de un pino, la tortillita, la nevera, lo que sea, pues entonces queremos llegar tempranito. Es que no nos lo exigen que lleguemos temprano también por parte de quien da la misa, que va a estar allí el coro. El coro por primera vez de las mujeres progresistas. Sí, por primera vez. El coro este, vamos, porque ya últimamente está yendo todos los coros de Chipiona allí, que de antes siempre venían de afuera, pero ahora estamos llevando... porque aquí en Chipiona hay unos coros muy buenos, hay mucha gente que aquí se pega una patada y sale un artista debajo de una piedra, así que la gente de Chipiona puede perfectamente. Ya de hecho los coros los estamos llevando a lo que es la zambomba, ¿no? Van los tres coros que hay en Chipiona todos los años y va muy bien y nos sale a nosotros también más arreglado eso, y van más cantidad de gente porque van los familiares acompañando a los coros. Y lo estamos haciendo con los coros de Chipiona muy bien. Pues este coro promete y mucho, porque nosotros le hemos grabado una grabación del de lo que es la misa rociera que ellos van a interpretar, la misa de Romero, mejor dicho, en este caso, misa de Romero, que es lo correcto. Misa de Romero que han grabado y que van a interpretar en directo allí en el Pinar, así que es para no perdérselo, ¿eh? Además que Mara creo yo que es la que ha escrito toda la misa. Sí, ha hecho todo. Ha hecho todo, o sea que va a estar muy bonito. Yo quiero que me cojas de sorpresa, porque ella decía, ven para que nos veas. Y yo quiero, me gusta más que me den la sorpresa, porque tú las ves allí cantando lo que es la misa y van ellas vestidas ya con sus trajes de flamenca, esto, lo otro, y la sensación es diferente. Pues te va a gustar mucho. Bueno, José Antonio, pues nada, ya por último, para finalizar, decirle a la gente que vaya a hacer la romería, insistir en las mismas cosas de todos los años, que respeten el Pinar, que respeten la limpieza, que lleven su bolsa de basura, que recojan la basura en el camino también, que tenemos que dar ejemplo, que bueno, estamos viendo las romerías de las vecinas localidades y estamos viendo una romería tan importante como la del Rocío, que todo queda tal como si no hubiera pasado nada, porque aquí no. Hombre, yo creo que ya poquito a poco nos vamos concienciando y cada vez vamos
llevamos, vamos, prácticamente ya casi todas las carretas y coches y eso llevan sus bolsas y van echando ahí lo que no, la basura, vamos, ya poquito a poco, cada año va mejor lo que es el tema de la limpieza por parte de nosotros, de los ciudadanos. Yo creo que nos vamos concienciando y de aquí a unos años el camino que hacemos y eso va a quedar todo muy bien. Que ya es muy poco lo que tú verás por ahí. Y nada de fuego en el Pinar también. Hombre, no, ya es fuego, no, porque tú sabes lo que pasa, como mostrar pasto y eso, pues puede pasar cualquier cosa un año. Pero vamos. Eso estamos concienciados, creo. Estamos concienciados. Y de la basura también, yo creo que ya nos vamos concienciando también de la basura. Bueno, no está de más insistir, y lo dicho, a cuidar de nuestro entorno, a respetar la flora y fauna que tenemos en el Pinar, y por supuesto, no encender fuego y llevarse su bolsa de basura cuando acabemos, la cerramos, nos la llevamos en la charrel, nos la llevamos en el coche, en el camión, donde vayamos, y punto. Y por supuesto, pues con el vehículo llegar hasta donde se puede llegar, que después lo demás está muy cercano todo. Hombre, allí está habilitado lo que es el aparcamiento que hay allí junto a la cana. Aparte de eso, los coches también pueden entrar hasta las 12, las 12 y media del día, creo. Hasta las 12. A dejar sus cosas y luego pues lo retiran. ¿No? Y se busca por allí. Pues gracias, José Antonio, te dejo y que nos vemos mañana en el camino. Eso, que queda todo el pueblo invitado a lo que es el traslado y lo que es a la romería y esto, que por favor que acudan, que eso es lo que hace la romería grande, que el pueblo acude. Muy bien, muchas gracias.